En el año 1836, el mayor T.L. Mitchell se encontraba en una expedición en Australia, acampando a orillas del arroyo Seven Creeks. A partir de este evento, se asentó un municipio que sería llamado Eurroa, la cual es una palabra aborigen que para los antiguos pobladores significa alegre. Para el año de 1884, los pobladores de Eurroa comenzaron a decir que algo maligno se había apoderado de los pantanos cercanos y que era muy peligroso entrar en ellos. Se contaban historias de cazadores donde sus perros habían entrado al lago detrás de algún ave, pero los caninos habían sido golpeados por algo que habitaba en el pantano y lanzados varios metros por el aire. Hasta ese momento, solo se sabía que había una extraña presencia en las aguas alrededor de Eurroa, pero nadie había visto realmente de qué se trataba. Años más tarde, en 1890, en el área de Wylon-Envy, muy cerca al municipio de Eurroa, un grupo de testigos vieron en el pantano una extraña criatura alargada de unos 9 metros de largo que se desplazaba en la superficie. El animal dio algunas vueltas y luego se perdió de vista. Una semana después, una pareja de jóvenes que se encontraba cortando caña que crecía en las orillas del pantano escucharon unos extraños ruidos. Cerca de las cañas, vieron cómo éstas comenzaban a moverse de manera ondulante, como si algo estuviera pasando al otro lado. Sin embargo, al acercarse no pudieron ver nada. Al día siguiente, se presentó una vez más este extraño ruido en el mismo lugar. Uno de los hombres, intrigado por este misterioso suceso, se subió a un tronco para tener una mejor visión y a unos 20 metros de distancia vio una enorme cabeza levantada y sostenida por un largo cuello. Según el testigo, la forma del rostro de la criatura recordaba a la de un perro bulldog, pero su cuello era muy largo. El sujeto pudo ver al animal durante unos 10 minutos, tiempo en que la criatura permaneció inmóvil. Finalmente la bestia retrocedió y se movió nuevamente hacia las cañas, haciendo que éstas se movieran y sonaran muy fuerte, lo que revelaba que el cuerpo de este ser debía de ser enorme. La criatura desapareció en las aguas del pantano. Tras este encuentro, el testigo se dirigió hacia los diferentes periódicos locales, donde contó su historia, la cual fue conocida rápidamente por todos los habitantes de la región. Uno de los primeros diarios en publicarla fue The Brisbane Courier, en su edición del 25 de febrero de 1890. Los reporteros relacionaron inmediatamente a la bestia de Eurroa con un críptido ya conocido, el Bunyip. El artículo decía lo siguiente: un nuevo Bunyip. En Eurroa se ha producido un gran revuelo por los informes de que se ha visto un animal extraordinario en el pantano de Wylon-Envy, a unos 22 kilómetros de distancia. El pantano tiene unos 137 metros de ancho y un arroyo lo atraviesa. Durante 6 años o más, se dice que el pantano ha sido el refugio de algo anormal. Se cuentan historias de perros que salen volando del lugar y nunca más son inducidos a entrar. La semana pasada, un par de jóvenes se adentraron en el pantano con el propósito de cortar cañas, que miden 1.8 metros de largo y son muy espesas, cuando fueron alarmados por un chapoteo repentino y un resoplido cercano. Los juncos se agitaron como si permitieran el paso de algún animal grande. Rápidamente se retiraron, pero al día siguiente, uno se aventuró a llevar las cañas que había cortado, cuando nuevamente alarmado por los extraños
extraños sonidos, saltó sobre un tronco y a unos 20 metros vio una gran cabeza erguida que él compara con la de un bulldog. Se mantuvo en esta posición durante unos 10 minutos. Cuando desapareció, el movimiento de los juncos daba la idea de un animal de unos 9 metros de largo. El joven estaba muy asustado. Según un informe del suceso que apareció en el diario local, un grupo de deportistas de Iurroa salió al pantano, donde se les unieron los residentes locales a caballo. Después de dar vueltas durante más de una hora, estaban a punto de abandonar la búsqueda, cuando se escuchó un crujido repentino y dos del grupo vieron una enorme cola tan gruesa como el muslo de un hombre que desaparecía en un gran tronco de un árbol caído. Se disparó un tiro contra el animal, pero su efecto es una cuestión de conjetura. Se hicieron intentos por desalojar al bungee, pero sin éxito. El único resultado fue una pequeña serpiente negra que fue eliminada rápidamente. Llegando la noche, el grupo se retiró, pero volverá a visitar el escenario el día sábado. Quienes vieron al animal lo describen como de un color amarillo por debajo y marrón oscuro por encima, tan grueso como el campamento del señor Barr. Se supone que es una serpiente inmensa, como las que se encuentran en Queensland. La serpiente a la que el artículo hace mención es la pitón de matorral australiana, de nombre científico Simalia kinghorni. Los tamaños promedios de esta pitón es de 1.34 metros hasta 2.27 metros de largo. Sin embargo, ocurre algo curioso con este animal. Oficialmente, se encontró en el año 2000 un ejemplar de 5.6 metros, pero en 1954 se había reportado una pitón de matorral australiana de 8.5 metros y más tarde, en 1963, un ejemplar de 7.2 metros. Una serpiente de este tamaño podría estar detrás de los avistamientos de la bestia de Iurroa. Dado que la población de Iurroa estaba entrando en pánico en aquel entonces por la presencia de la bestia, los ciudadanos solicitaron asistencia al Jardín Zoológico de Melbourne para que investigaran qué era aquella criatura que moraba en las aguas cercanas. Ante esto, la organización envió a un representante de apellido Mikin, quien tenía como misión dar caza a la bestia de Iurroa. Armado con una larga red, reclutó a varios hombres de la ciudad y se lanzó en búsqueda del esquivo animal. El 28 de febrero de 1890, el diario The Argus publicó un artículo sobre esta cacería que decía lo siguiente. Una búsqueda de un animal misterioso. El sábado, un gran grupo de cazadores salió al pantano en el potrero de Delay, que se dice es el hogar de algún extraño animal o reptil. El grupo estaba encabezado por el señor Mikin, quien llegó de Melbourne el día anterior, utilizando redes con el fin de capturar vivo al animal que es de interés para el jardín zoológico. Un fotógrafo aficionado también se encontraba en el lugar con el fin de obtener una imagen del animal si era posible. Una red de más de 40 piezas y jinetes atravesaban el pantano en orden extendido, cada centímetro bien cubierto, pero sin resultados. Se encontraron varias huellas sospechosas entre los juncos, pero nada lo suficientemente definitivo como para dar cuenta de las extraordinarias historias que han estado presentes durante las últimas dos semanas. El señor Mekin fue infatigable, ni un rincón escapó a su atención, y el comité de los jardines zoológicos puede estar seguro de que la falta del legendario animal no se debe a la falta de celo de su cazador. Después de un arduo día de trabajo, el grupo se retiró decepcionado.
Se han dado varias teorías para explicar a la bestia de Iurroa. Aparte de la pitón de matorral australiana, algunos criptozoólogos han propuesto que podría ser una especie de anfibio gigante desconocido, similar al extinto Pederpes finijae. Estos tetrápodos habitaron la Tierra durante el período carbonífero, hace unos 348 millones de años, y medían 1 metro de largo. Tal vez un ser similar pero mucho más grande podría ser el que estuviera detrás de estos avistamientos. Sin embargo, la descripción de la bestia de Iurroa es muy similar al Bunyip, y por su descripción de tener cabeza de bulldog, se cree que podría ser un mamífero desconocido, similar al extinto Diprotodon, el cual fue un marsupial que vivió en Australia hace solo 46.000 años, era herbívoro y medía hasta 4 metros de largo. Tal vez la bestia de Iurroa sea una variante del Bunyip, y no cabe duda de que los testigos vieron algo en estos pantanos australianos. Hasta el día de hoy sigue siendo un misterio qué clase de animal era el que habitaba estos territorios y si podría representar una amenaza en caso de un encuentro con un ser humano.